¿Qué haces, papu? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Che, ¿tenés un panchito? ¿Panchito vas a llevar? ¿A tomar algo? Ay, boludo, estoy muy rebajón. ¿Qué pasó? El mundial, boludo. ¿No te pasa un poco eso? Como que ya... Hace tres meses que pasó. Sí, pero me pasa, no sé, a ver, capaz estoy loco, pero me pasa que pasó lo máximo. Sí. Y es como que nada alcanza esa felicidad. Eso me tiene mal. Bueno. Tengo un vacío en el pecho. Tienes que disfrutar de otras cosas, de tu familia, trabajo, logros personales, ya está, fue lindo. Pero boludo, fue terrible. Sí, fue lindo. Ey. Estuvo espectacular. Sí, estuvo lindo, muy no, lindo. No, pero lindo no, boludo, le dio sentido a esta mierda que es la vida. Bueno, sí, un poco sí. No me golpees el cosito. Qué bárbaro vivir así, ¿no? Qué bárbaro vivir con la conciencia de que nunca más va a suceder eso. Que la vida es una mierda sin sentido. No es una mierda sin sentido. La vida tiene un montón de otras cosas que hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No sé, la familia, por ejemplo. Ah, tuve un pibe en enero. ¿Qué tuviste, flaco? ¿Cómo? ¿Cómo? Es lindo, ¿y cómo no va a ser lindo? El Dibu Holanda. ¡Ah! Pero es más importante tu hijo, flaco, que el Dibu. No te estoy diciendo que no, cuando te lo dan y lo mirás. Decís, está bueno, está bueno. Pero la puta Messi por costado, perdió el pim pum pan, la concha de tu madre. Está bien, flaco, ¿qué es esto? No sé. Perdí la capacidad de disfrutar, loco. ¿Qué te pasa? Tranquilízate. Flaco, no lloré. Perdí la capacidad de ser feliz. No, pero amigo, me estás diciendo que tenés un pibe, que tiene. ¿Cuánto tiene? ¿Tres meses? Es hermoso, un pibe de tres meses, disfrutalo. Ayer mi pibe me dijo, papá, estoy orgulloso de vos, de ser tu hijo y sos lo mejor que me pasó en la vida. Sos un grande, viejo. Y no me llegó. Tiene tres meses tu pibe, ¿todo eso, hijo? Es rápido, el guacho, es rápido. Ah, es rápido. No se puede vivir así. Todo lo que ¿tres meses te dijo toda esa declaración? Es superdotado. Pero yo estaría orgulloso de eso. ¿Qué más felicidad que eso querés? Vos tenés el contacto del Dibu Martínez. No lo conozco. Yo al Dibu, no tengo ni idea. ¿Cómo voy a tener el contacto? ¿Sabes qué importante sería para mí que me mande un saludo? ¿Pero cómo? Pero tenés un pibe hace tres meses. Habla, ya a los tres meses habla. Y más importante un saludo al Dibu Martínez. Igual no tengo, no tengo contacto. No tengo contacto, no sé nada. No le importa a nadie. Ah, ¿no le importa a nadie? No. No sé, flaco. Che, esto es una mierda. Metete el pancho en el orto. Está todo descuidado. Y bueno, hace mucho tiempo. Me parte el alma. Tengo un vacío en el pecho. Caloni, alguien del... Porque eso también, no ellos estuvieron mal también, ¿o no? ¿Cómo estuvieron mal? Y porque ellos ganan. Sí. Y después siguen con su vida. Sí. Y nosotros... ¿Y qué quieres que haga? ¿Que van a vivir a tu casa una semana? Y no. Ya está, ganaron, se fueron a vivir a... ¡Por eso! ¡Hacete cargo! ¿Y qué? ¿Qué más querés? ¿La ganaron? Se te hace agua entre las manos la felicidad. ¿Qué haces, flaco? ¿Qué bailás? ¿Qué es? El Dibu. Ya sé que es el Dibu. Ah, sos un boludo. Tómatela. Pegate un balazo, flaco, si no encontrás motivación. Métete una bala hasta que te recontraparió. Y suscribite, idiota. Mirá, si no te suscribís, te pensás que uno es pelotudo. Yo lo estoy viendo desde acá. Suscribite, el like, el comentario. ¿Qué te cuesta, hermano? ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a amenazarte a tu casa con una pistola? Mirá cómo está Roberto. Mirá cómo está este tipo, es la imagen de un hombre acabado. Ayuda al algoritmo, la concha de tu hermana.